Amable auditorio, le doy la más cordial bienvenida a este corte informativo de Ahora Noticias Express. Gracias por acompañarnos. El próximo 1 de febrero, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda comenzará a recibir solicitudes para ser beneficiario de los programas de cuarto dormitorio y cuarto baño. El titular de la dependencia, Leonardo Uriarte Parra, informó que el trámite debe ser personal y una vez realizado el registro, se visitará los domicilios de los solicitantes para corroborar que realmente requieren el apoyo. Para estos programas se tiene presupuestado cerca de 46 millones de pesos durante este año. Sin embargo, precisó que se trabajará coordinadamente con los municipios para aumentar el número de beneficiarios. Finalmente, el secretario invitó a las personas interesadas en recibir el apoyo a acercarse a sus instalaciones ubicadas en calle Xochiquetzal número 2, esquina con avenida Ocotlán en San Gabriel, Cuautla, Tlaxcala. Para mayor información, puede marcar al teléfono 246-46-408-79. Un juez federal otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, el ratón, la cual frena de manera indefinida su entrega a Estados Unidos, mientras se resuelve el amparo que promovió para evitar ser extraditado. Alfonso Alexander López Moreno, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, dejó claro que su resolución no paraliza el procedimiento de extradición iniciado contra el presunto líder de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Por el momento, la liberación personal de Ovidio Guzmán quedará a disposición del juez de amparo en el lugar donde se encuentre recluido, es decir, en el penal de máxima seguridad del altiplano. Los presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se comprometieron el martes con la integración regional en medio de las múltiples crisis que atraviesa esta parte del mundo y celebraron el retorno de Brasil al foro, de la mano del presidente Luis Inácio Lula da Silva. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro suspendió la participación de su país en la CELAC en 2020, alegando que daba protagonismo a regímenes no democráticos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Le agradezco el favor de su atención. Mi nombre es Erika Montiel y por supuesto lo dejo disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.